Actualmente, un imputado no puede leer las declaraciones si tiene denuncias que se apoyan en las mismas. Sin embargo, la legislatura busca revertir esto. La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes dio inicio a vistas públicas sobre los proyectos 1902, 1904 y 1930, todos con el fin de dar el reversazo y lograr procedimientos balanceados. El proyecto cameral 1902 busca que las personas tengan derecho a ver declaraciones. Sin embargo, es el 1904, favorecido por los primeros deponentes, el que pretende eliminar la posibilidad de que el Ministerio Público presente los cargos por ese medio. La defensa en estos casos y ese imputado de delito está en total desventaja. ¿Por qué? Precisamente porque el Estado de Derecho vigente permite con facilidad que el Ministerio Público pueda someter o dar inicio a una acción penal en contravención precisamente a derechos constitucionales. ¿A qué me refiero con esto? Es una alarmante preocupación la facilidad con que el Ministerio Público puede someter un caso en regla C. Entonces, ¿por qué no fue hasta el notorio caso de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, que el Poder Legislativo decidió hacer propuestas con los casos de regla 6? Pues las circunstancias particulares de la vida, cuando la gente pudo ver la regla 6 o la determinación de arresto, se ve en muchas ocasiones en un sótano, a solas, un montón de gente, particularmente la gente pobre de Puerto Rico. Este era un tema que en el caso mío yo había hablado con mucha gente de este tema y decidimos radicar entonces la legislación. Para prohibir que se presenten casos por declaraciones juradas, y con mucha alegría puedo decir con que el aval de la Sociedad para la Asistencia Legal, a los cuales le tengo mucho respeto, y además al Colegio de Abogados al cual pertenezco. No podemos perder de perspectiva que los otros proyectos de ley, aunque no son tan abarcadores y amplían tantos derechos, están ahí en la discusión, y tanto la sociedad como el Colegio de Abogados han reconocido que quieren este, pero podrían trabajar en la alternativa con esos otros proyectos. Para Noticias 360, Miguel Rosa y Elsa Velázquez, Santiago.